Hola, buenas noches, Ivette. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Paola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Hola, buenas noches, Jenny, Elena, Amalia, ¿cómo están? Bien, Buenas gracias. noches. Excelente, buenísimo. Hola, buenas Pues noches. aquí desde ya el contenido que vamos a ver ahora, muy tarde. Y también voy a abrir un poco para pasar lista. ¿Han estado revisando la plataforma de aprendizaje? Bueno, hay poco contenido ahora, pero... No, Ok. licenciada, por el momento no. La verdad que es poco contenido lo que hay en... Vamos a ver. Bueno. Voy a compartir pantalla ya para que comencemos a ver. Permítanme un segundo. Quiero ver a alguien me está escribiendo. Buenas noches, licenciado. Permítame brindar unas indicaciones. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Quiero comentarles acerca de unos detalles, ¿verdad? Acerca del curso. Principalmente, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Por el esfuerzo que hacen por conectarse de sección a sección. Les comento que el día, esta semana específicamente, vamos a tener el recorrido lo que es la semana, quiere decir que iríamos de lunes a viernes. Muchos preguntarán por qué, muchos tienen esa consulta, ¿verdad? Esa duda.
Y es por el tema de que la otra, de esta semana, la otra, hay un día de asueto, que es el 2, ¿verdad? Más o menos estamos viendo ese tema del asueto, entonces se está compensando ese día, ¿verdad? Para que ese se pueda dar lo que es la clase. Igual tenemos un par de retrasos, ¿verdad? Con el tema del inicio, que iniciamos martes, así que en este caso se va a alargar un poco esos días, así que pedimos, ¿verdad?, que se traten de hacer una excepción, ¿verdad?, referente al día viernes, que puedan conectarse. Igual si cuentan con alguna duda, algún tipo de inconveniente, saben que lo pueden hacer de manera, como oyente, ¿verdad? Un poco apagando la cámara, no toda la sesión, pero sí en lo que ustedes puedan, ¿verdad? Entonces, ya solo estamos esperando unos cuantos más para que se incluyan y podamos iniciar la clase. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Sí. Okay. Si gusta, le comencemos. Ya Sí, veo que ya está ya ahorita ya ingresando. estamos 16. Ok, entonces voy a compartir la pantalla en este momento, pero no hay un... Me sale sesión 1, aunque okay, tengo abierto, no, pero no es sesión 1. Sí, este es. Ok. Ahora vamos a ver, ya lo miran. Sí, ya Ok. está. Okay. Sí, ya. Ok, excelente. Ahora vamos a ver algo que es bien... Es bien interesante porque cubre a todas o tiene que ver directamente con todas las redes sociales. Sí, con todas las redes sociales y saliéndonos un poco de las redes sociales, o sea, saliéndonos del marketing digital y transitando un poco al marketing tradicional. Y estamos hablando de la creación de contenidos. El contenido ha existido siempre, aún en el marketing tradicional. Lo único que ahora tenemos como más dinamismo, los usuarios o los leads que antes llamábamos prospectos de cliente, se le siguen llamando porque no es un cliente, es un prospecto de cliente leads. Ahora somos más informados, tenemos a disposición más información que la que antes teníamos. Antes en el marketing tradicional comenzó con una comunicación unidireccional, o sea, solo eran los anunciantes los que nos mandaban toda la andanada de información y nosotros nada más teníamos que tragárnosla, verla, analizarla, pero teníamos muy poca comunicación. Ahora estamos entrando a la parte ya. Dije, insisto, dejando como tema nada más las historias de Instagram. Sin embargo, las historias de Instagram son una estrategia de marketing digital. Y, ¿cómo se los explico? Bueno, tiene que ver con el marketing digital directamente, aunque antes también se hacía porque lo que llamábamos nosotros el boca a boca. O sea, le pedíamos a las personas que nos dieran referidos o que el boca a boca era aquello de que las personas cuando sentían algún tipo de satisfacción por algún servicio recibido, por un producto recibido y utilizado, entonces había comentarios muy buenos. Ahora esto trascendió por el dinamismo de las comunicaciones. Entonces, vamos a ver la creación de contenido auténtico y relevante para tu audiencia. Vamos a ver, aquí estamos hablando de cuatro elementos nuevos. Estamos hablando de contenido, estamos hablando de auténtico, que sea relevante y audiencia. Yo sé que estos son términos que muchos ya manejamos, pero sin embargo voy a tratar de irlos explicando de una manera... con algunos ejemplos
Perdón, Adriana dice buenas noches, no sé si es mi internet, pero se me desconecta de la reunión. Voy a escribirle a Adriana. Deme un momento, por favor. Adriana, por favor, salga de la reunión y vuelva a entrar. Ok, disculpe. Bueno, entonces el objetivo de esta reunión, de esta sesión ahora es que cuando nosotros finalicemos vamos a tener claros los conceptos de auténtico, relevante, audiencia, contenido, ¿verdad? Vamos a, perdón, perdón, se me ha quedado esta, bueno, se me quedó este objetivo. Espero que... No, disculpen, esto no entiendo por qué no me carga. Denme un momentito. Voy a dejar de compartir porque esto no es no es lo que quiero compartir. Denme un momento, por favor. Ok, perfecto. Esta es, ok. ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Ok, Sí, se ve. perfecto. Entonces, al finalizar esta lección, los participantes conocerán y denme un segundo acá. Esto es la 4. Al finalizar esta lección, los participantes conocerán sobre la creación de contenido relevante para las audiencias. Primero, definamos qué es una audiencia en redes sociales. Ya todos tenemos conocimiento, pero la audiencia social emerge con la exposición simultánea a la televisión. Había una audiencia. Porque hay otra terminología, otras acepciones de qué es una audiencia. Por ejemplo, una audiencia es un juicio que le hacen a alguien en la parte penal. Pero bueno, ahora estamos hablando de audiencia en redes sociales. Entonces nace con la con el dinamismo del ecosistema digital. Entonces, con la exposición simultánea a la televisión y a las redes sociales. Yo no dejaría aquí por fuera radio, pero porque ya es bien antiguo, pero siempre es un medio de comunicación y por lo tanto hay una audiencia radial. Aunque el tipo de contenido que se transmite en la radio es, yo diría que es un poco más personal y que depende mucho de si hace clic. Y el tipo de contenido, pero va más que todo con la persona que está ahí, porque es a quien estamos escuchando. Pero el tipo de contenido, por ejemplo, muchos de nosotros escuchamos radio porque nos gusta el contenido que ahí se habla. Entonces, por ejemplo, yo escucho La Tribu en las mañanas porque me gustan las entrevistas que hacen y la dinámica que generan. Ahora ya entraron han estado siempre de hace buen rato en redes sociales y están en un canal recientemente. Entonces, a través de las cuales expresan sus opiniones o intereses sobre los contenidos en tiempo real. Entonces, eso es la parte de las audiencias. Esta información, o sea, la que transmiten los medios de comunicación, o por un lado, la que fluye, es de gran valor para la estrategia publicitaria. Ya vamos a ir entrando y ustedes se van a dar cuenta de que todo lo que hacen las redes sociales en un inicio fue una comunicación personal entre tú y yo, pero posteriormente la utilización de las redes sociales por parte de las empresas para utilizarlo como estrategias digitales con el objetivo de, otra vez, de generar leads,
interacción, audiencias, engagement, compromisos, lealtades, todo ahora es utilizado a través de las redes sociales. Entonces, es utilizado como una estrategia digital. Entonces, las redes sociales en realidad son una estrategia digital grande a través de la cual podemos utilizar estas estrategias, técnicas, tácticas para hacer llegar a nuestro cliente a nuestros contenidos, a nuestros servicios y a nuestros productos. Bien. Vamos a ver concepto también, los contenidos en el marketing o, por sus siglas en inglés, content marketing. Y aquí lo que les hablaba es una estrategia del marketing que consiste en crear, publicar, distribuir contenidos que sean relevantes y de valor para un público objetivo. Entonces aquí tiene que ver lo que ayer hablábamos, de que debemos de tener habilidad para saber qué tipo de contenidos o qué información tanto textual como visual o a través de fotografías, audios o videos le vamos a entregar a nuestra audiencia. Estamos hablando de audiencia, no estamos hablando solamente de clientes, porque lo que queremos es que esa audiencia se convierte en clientes nuestros. Entonces, que sea relevante para mí. Por ejemplo, ¿qué puede ser relevante para mí? Bueno, yo estoy recién casado y no tengo casa, estoy rentando. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede ser relevante para mí en este momento si tengo capacidad financiera de comprar casa? Buscar la Una manera casa. o la forma para comprar casa, ya sea por financiamiento. Exacto. ¿Ah? ¿Qué nivel de importancia o de relevancia o valor tendrá? Yo estoy alquilando una casa, ya estoy un poco incómodo, de repente me envían a través de cualquier red social, me envían información sobre un vehículo y sobre una casa. ¿Cuál será más relevante para mí en ese momento? ¿Perdón? La de la casa. Exacto. Porque si vemos en la escala de Maslow, que es la pirámide de valores y de satisfacción de necesidades, entonces primero está, por nuestra cultura, adquirir una casa y después tener un vehículo. O alguien dirá, bueno, yo no quiero comprar un vehículo nuevo, puedo tener uno usado, pero lo que me interesa es tener una casa. Entonces, tiene mayor relevancia para mí toda la información que tiene que ver con la adquisición de una casa. Y por ahí alguien tocó buscar el financiamiento. Si también tiene relevancia, por ejemplo, si yo soy millonario, obviamente tendrá relevancia toda la información que me puedan brindar de apartamentos de lujo que vendan en Miami o los que venden aquí. Pero si yo tengo un nivel adquisitivo, digamos, menor, entonces puede ser que tenga en la Santa Elena, Santa Teresa, en Mexicanos, en Tezaltepeque. O sea, depende. Entonces, ahí es donde vamos nosotros viendo el tipo de relevancia que para mí, por ejemplo, tiene el contenido que estoy viendo en redes sociales y que tiene que ver con intereses propios. ¿Ya? Porque si yo estoy tirando, por ejemplo, un tipo de información, por ejemplo, un vehículo Mercedes-Benz, probablemente no tire contenido geolocalizado allá en, digamos, en la zona norte de Chalatenango, allá por San Ignacio, La Palma. Ellos están más interesados en un vehículo 4x4, ¿ya? No en un Mercedes-Benz bajito donde se me va a trabar. O sea, todas esas son cuestiones que yo les digo que hay que tomar en consideración en el momento que vamos a editar algún tipo de contenido.
Perdón, voy a hacer un paréntesis ahora que me estoy acordando. Ayer hicieron una pregunta de que alguien preguntó que si podíamos. ¿Cómo fue la pregunta? Yo creo que la interpreté mal, pero tenía que ver con el contenido dentro de las 24 horas que se subía en historias de Instagram. Que si podíamos rescatarle algo así, creo que fue. O que si podíamos utilizar una información o una edición o un reel, un video, lo que fueran, las fotografías de años anteriores, de meses, de días, si la podemos obtener, si la podemos subir como una historia en Instagram. ¿Ya? Esto es un paréntesis, creo que alguien preguntó eso. Amén, ustedes van a poderla utilizar, esa información siempre y cuando la tengan en cualquiera de sus dispositivos y en cualquier red social. Ustedes la pueden extraer y subirla dentro de Instagram Stories. ¿Ya? Ok, continuamos entonces. Entonces, ya sabiendo que el marketing de contenido es una estrategia, una técnica del marketing digital, ¿ya? Donde nosotros vamos a editar información que es importante, relevante y que es del interés para las personas o para nuestra audiencia, ¿verdad? Entonces, vayámonos a tratar de saber cuál es la importancia de estos contenidos. Yo creo que nos hace clic, pero la importancia de lo que nosotros editemos tiene que ver con los buenos clientes. O sea, estamos hablando de buenos clientes, no de leads, pero también de los clientes potenciales. Hay unas compañías telefónicas que cuando tienen un mercado cautivo, por ejemplo, yo tengo años de estar contigo, entonces, y de repente yo veo en los periódicos, en un medio tradicional, escrito, veo en la televisión, veo en redes sociales, en cualquiera, veo anuncios de Tigo donde tiran un paquete especial, pero solo cuando yo llamo como cliente Tigo, llamo porque quiero acceder a ese, por ejemplo, más minutos, más ancho de banda, más algún producto que me aparejan junto con si yo quiero el nuevo producto, yo me dicen no, porque usted ya es cliente nuestro. Entonces, al cliente leal como yo, que tengo un montón de años, hay que se lo coma el chucho, el león. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer en redes sociales, porque en redes sociales ahora la gente es más despierta, dije yo, somos más informados. Entonces, cuando nosotros vemos, inmediatamente podemos subir esos comentarios negativos, ¿no? Entonces, ahora yo creo que ustedes ya vieron de que ya no hacen ese tipo de. Porque yo he dejado de verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al cliente leal, al que lo hemos estado sosteniendo durante un montón de tiempo, o sea, no nos premian, pues, y deberían de premiarnos. Si sacan una promoción para un target que a ellos les interesa hacer llegar, debería de tener efecto también para los, por ejemplo, que regalan, entre comillas, ¿verdad? Una plasma, una pantalla, por ejemplo. Bueno, es una pantalla ahora, antes era una plasma, pero una pantalla. Entonces, si yo quiero aplicar a esa promoción, no me dejan porque yo soy cliente. Entonces, es un gancho para los nuevos negocios. Eso ya ahora ya casi no lo están haciendo. Yo tengo años, días de no verlo. Entonces, pero es por eso, ¿verdad? Entonces, porque facilita que los buenos clientes y los potenciales encuentren tu negocio. Cuando hacemos ese tipo de contenidos que sea interesante por referencias o porque llega o por el mismo algoritmo lo que hace, voy a retomar la casa de nuevo, me empieza a sacar, si ustedes ven, van a Marketplace de Facebook, empieza a sacar un par de veces que yo mire algún contenido que de mi interés. O que de casualidad yo lo vi, por ejemplo, vi carterones, empiezan a salir un montón de carterones. Entonces, si realmente yo como empresa vendo carterones, debería de empezar a generar carteras bien bonitas para que la audiencia vayan conectando más con nosotros y vayan dando cuenta de nuestros negocios, ¿verdad? Entonces, aquí hay un sin embargo.
Puedes impulsar tus iniciativas con la optimización del motor de búsqueda, el SEO. Y hay SEO orgánico y SEO por paga. Entonces, ¿qué lo que busca el SEO es posicionar en los motores de búsqueda, en primeros lugares, las marcas o los contenidos que corresponden a mi marca o a mi servicio? Entonces, las historias de Instagram son bien potentes para generar SEO, pero SEO orgánico. O sea que por eso es el preferido de las empresas pequeñas. Story de Instagram. Bien, entonces nos ayudan todos los contenidos a generar más SEO cuando estamos haciendo un buen contenido que es atractivo. Entonces, para la optimización de los motores de búsqueda, lo que es importante son las palabras clave dentro de las iniciativas SEO. Entonces, la otra palabra que tenemos hasta este momento, relevante. Dijimos, se lo dije con un ejemplo, por ejemplo, para una mujer embarazada, será relevante cualquier cosa que tenga que ver, cualquier anuncio que tenga que ver con, digamos, ropita de bebé, leche, o depende inclusive hasta del tiempo del embarazo. Puede ser que tenga batas o unos pantalones que son para embarazadas, el tipo, todas esas situaciones que se van dando, todas esas comunicaciones que se van dando. Eso es relevante para esta mujer en ese momento, ¿verdad? Entonces, el grado de visibilidad y de posicionamiento por SEO, ya sea pagado, paga u orgánico, ¿verdad? La visibilidad y el posicionamiento de los contenidos producidos y defendidos por una marca en redes sociales. En redes sociales y en los buscadores, ¿verdad? En comparación con lo de los competidores en su propio sector. O sea, el tipo de contenido que nosotros estamos generando debe de ser más atractivo para que el buscador o los motores de búsqueda, en lugar de llevarme orgánicamente a mi competencia, venga para mi compañía. ¿Ya? Bien. ¿Qué es crear contenido relevante? Crear contenido relevante es una herramienta muy, pero muy útil para la atracción de los clientes y los prospectos a mi sitio web. Por eso, por ejemplo, los podcasts son importantísimos. Hay unos podcasts por ejemplo, de inglés, hay podcast históricos, hay de educación, la mayoría son de educación, ¿verdad? Pero es de contenido que a mí me interesa. Alguien que le gustan los vehículos, por ejemplo, o que le gusta la Fórmula 1, le va a interesar ver ese tipo de contenidos en los podcasts, ¿verdad? Entonces, esto, el contenido relevante, ¿verdad? Es utilísimo, como digo, para atraer a los clientes y a los prospectos a mi sitio web y conducirlos hacia una decisión de compra. Esta conducción depende de el embudo, el funnel de conversión, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros tenemos un excelente contenido, ese porcentaje de conversión de leads a clientes es más alto, es mucho más alto. Entonces, cuando hablamos de contenido, para ir capitulizando, nos referimos a artículos de blogs, ebooks, videos e infografías que representan formatos variados para comunicar de manera atractiva, de manera visual.
Entonces, insisto, para crear una historia en Instagram, nosotros debemos de ser creativos, tener claro, ya lo vamos a ver más adelante, cuál es mi target, cuál es mi buyer persona y qué es lo que el marketing estratégico ha identificado como los perfiles de las personas que a los cuales me interesa llegar. Y atentos, porque en base a esos, a la determinación de ese perfil, se hacen los contenidos y de seguridad que esa, que esa comunidad va a seguir esos contenidos, porque la gente va a estar interesada en investigar, en leer, en ver, en entrar y en interactuar con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos crear contenido atractivo? O sea, el que no seamos nosotros, digamos, muy creativos. Todos somos creativos. Lo que pasa es que también hay unas personas en las agencias de publicidad que dicen, ah, el departamento creativo es donde están pariendo las ideas. Esto. Todos somos creativos, pero es también es una habilidad o una competencia que la podemos generar, ¿ya? Entonces, para crear contenidos que sean atractivos, insisto, debemos de conocer el perfil de nuestro target, de nuestro buyer persona. Entonces, para que sea atractivo y relevante, para involucrar más a la audiencia en las redes sociales, la audiencia es toda la gente que tiene que ver con nuestro producto o servicio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Asegurarnos que nuestro contenido sea informativo. Les decía yo ayer o antier de que crear un blog corporativo es importantísimo, ayuda al SEO, o sea, al posicionamiento de mi marca, genera interacción, porque a los blogs corporativos normalmente llega gente que está interesada en el bien o servicio que yo proveo. Una vez entra a mi blog, hay como una hiperconectividad y me lleva a ese blog o siempre lo ando buscando porque me interesa toda la información educativa o instructiva que está en ese blog corporativo. Entonces, regresando, entonces el contenido que yo voy a editar y a subir, compartir, debe ser informativo, debe ser entretenido y de fácil lectura. Yo agregaría aquí visual, aunque dice cuando bueno, informativo, entretenido, de fácil lectura y visual. Entonces, siempre que nosotros estemos editando, debemos de usar un tono conversacional y una estructura clara para asegurarnos de que nuestro contenido sea de fácil comprensión y por lo tanto fácil de consumir. Porque en algunos momentos en nuestra mente pensamos que lo que estamos trasladando, como que pensamos que la gente sabe, como que va a adivinar lo que nosotros queremos decir. Debemos de ser claros en la transmisión de la información que nosotros queremos entregar a nuestro público objetivo. No debemos deducir, ah, es que se entiende. No, hay que escribirlo. No dejemos al pensamiento o a lo que muchos decimos, la lógica. No lo dejemos a la lógica. Seamos exactos en la información que estamos editando, en la información que estamos entregando a nuestro target. Porque la lógica de un chino es diferente a la lógica de un latinoamericano. La lógica de un salvadoreño es diferente a la lógica de un uruguay o de un argentino. La lógica de una dama es diferente a la lógica de un caballero. Entonces no podemos dejarlo a la lógica, pensando que nosotros creemos de que me va a entender o se sobreentiende. Decimos, no, no, no dejemos eso. Tenemos que ser claros en el mensaje que estamos mandando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tienes una marca de tecnología, puedes ofrecer consejos y trucos sobre cómo utilizar tus productos de manera efectiva. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, tengo que dar las especificaciones técnicas, pues, fichas técnicas.
de los productos. Cuando me compran y cuando van adentro las instrucciones, por ejemplo. Pero yo puedo hacer una ficha técnica reducida en el tiempo que me permite la parte digital y decirle lo más claramente posible qué es lo que mi producto ofrece, con la intención de que ese contenido que yo le estoy entregando genere una interacción y genere una pregunta para que interactúe conmigo. En la medida que nosotros generamos esa interacción, vamos generando un compromiso de parte y en la medida en que nosotros seamos hábiles para responder, vamos a ir generando esa interacción y vamos a ir enamorando más al cliente para que venga con nosotros y no con la competencia. Entonces aquí les pongo unos factores que se deben de tomar en cuenta en el momento de cómo vamos a definir una audiencia. Ya vimos que cómo es todo los elementos que tenemos. Más adelante les pongo otros pequeños elementos. Entonces, los factores que nosotros debemos de considerar en el momento de definir nuestra audiencia, ya vimos, establecemos un buyer persona. Un buyer persona, insisto, es nuestro cliente ideal. No es la persona, yo les decía, una mujer embarazada es un cliente ideal ¿para quién? Para la moda parisiense. Una familia que tiene dos, tres hijos pequeños, que no pasan de 7 años, digamos 3, 5 y 7, algo ideal es juguetón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son factores que nosotros debemos de considerar, porque yo no voy a estar, por ejemplo, mandando una información de leche sustituta materna a financieros, por ejemplo, a hombres, aunque tenemos que ver, pues, ¿verdad?, si estamos casados, o, por ejemplo, si hemos logrado identificar de que hay muchas mujeres que, o, por ejemplo, no esperaríamos normalmente, esto es normalmente, aunque hay cosas que que no se apegan, pero, por ejemplo, yo no mandaría a un target o a una audiencia que son estudiantes de universidad que recién están llegando, anuncios de leche materna o que tenga que ver con niños, ¿verdad? Les puedo hacer llegar otro tipo de comunicaciones, otro tipo de contenidos, pero no es. Entonces, debemos de definir nuestro buyer persona y el buyer persona se identifica con un FODA, se identifica con una investigación de mercado, un sondeo de mercado o haciendo o accediendo a algunas de las herramientas técnicas, herramientas digitales que tenemos con Google. Definir nuestra audiencia, ya vimos, ¿verdad? Ya vimos que tenemos que definir claramente a quién le vamos a hablar, ¿verdad? ¿A quién le vamos a hablar? Por ejemplo, para las universidades, cuando sacan digitalmente para reclutar gente para que vayan, no va dirigido a los bachilleres, a los que van a salir de bachilleres en este año, a ellos va dirigido. Hemos definido bien nuestra audiencia. Cuando, por ejemplo, una universidad abre una maestría, no va dirigida para los bachilleres, porque los bachilleres van a ir a un pregrado. Entonces va dirigido a un segmento que hemos identificado que son profesionales que ya tienen un pregrado, o sea, una carrera universitaria. Entonces la maestría va para ellos. Entonces, tiene que ser relevante, ya vimos, ya definimos que es relevante. Atractivo visualmente, no tiene que ser plano ni acartonado, ya vamos a ver qué es acartonado, ¿verdad? Plano que no tiene ninguna, ¿verdad? Tiene que ser atractivo visualmente, no oscuro. Debe ser con los colores que van, hablábamos ayer del agua, que es claro, y varios ejemplos. También tiene que estar bien elaborado, porque de verdad no nos perdonamos los errores. Tiene que estar bien, pero perfectamente elaborado. Ya vamos a ver unos tipos de contenido. Y además debe estar optimizado para SEO. Ya, o sea que tiene que ser totalmente atractivo para que las personas me busquen o que los motores de búsqueda, cuando es orgánico, pues sobre todo, y es historia de Instagram, es bien orgánico, me genera eso. Entonces, debe de tener esa característica de que me permita que yo quiera seguir viendo
ese contenido que está generando mi página web o mi Instagram, quien sea. Bien, ¿cuáles son los contenidos relevantes? Ya lo vimos, pero ahora viene definido como entendemos un contenido relevante, aquel que resulta útil e interesante para el usuario. Ojo, ni siquiera estamos diciendo nuestro cliente, porque allá dijimos que puede ser nuestro cliente o un leads, pero también puede ser nadie. Nosotros podemos tirar una campaña geográficamente localizada porque nos interesa que esta gente conozca nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, pero no puedo tirar cualquier noticia o cualquier contenido. Tiene que ser útil e interesante para el usuario. O al usuario, el que nosotros ya definimos como nuestro target, como nuestro cliente ideal, aunque todavía no es nuestro cliente. Entonces, gracias al contenido, buscamos llegar a una audiencia y captar su atención, porque de eso se trata. Que no nos digan no de entrada, porque si nosotros tenemos un mal contenido, mal escrito, mal diseñado, que no es visualmente atractivo, solo van a abrir y van a irse de largo, ni siquiera lo van a no va a haber impresión, pues, ¿verdad? Entonces, para ello utilizamos infinidad de formatos, textos, imágenes, videos, combinación. Historias de Instagram me permiten varios modos de hacerlo, varias formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de tener? ¿Qué debe tener un contenido relevante? Ya vimos que es contenido relevante, que sea visualmente atractivo, que sea de interés, que eduque, ¿ya? Entonces, aquí pongo como cuatro elementos. Existen otros más, pero a mí estos son los que me parecen, ¿verdad? Que tiene que tener un contenido para que sea relevante para la persona a quien va dirigida. Debe ser adecuado a lo que es interesante para los usuarios. Dije, pongo el ejemplo, por ejemplo, para la gente que le gusta el alcohol, por ejemplo, ¿verdad? ¿Puedo tirarle cualquier contenido? No, porque yo debo de investigar si le gusta la cerveza, o si le gusta el tequila, o si le gusta el whisky. ¿Ya? Entonces, debo de investigar. Porque si yo digo, voy a ir un escopetazo así de perdigones para todos los bolos, me equivoqué. Porque el otro, mi competencia, va a decir, ok, yo ya segmenté, ya vi que a la gente que le gusta la cerveza es más que la gente que le gusta el whisky. Entonces yo dejo de ir un contenido que vaya orientado a la cerveza. Y saco en la playa unas hieleras que van corriendo, que están destapando. O sea, el tipo de contenido es importantísimo para captar la atención de ellos y que compren mi producto. O por lo menos que interactúen, pues, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, el otro es que sea intelectual. O sea, de que no vamos a estar generando algún tipo de contenido que no. ¿Cómo se los explico? Que ofenda mi intelecto, pues, ¿sí? ¿Qué ejemplo les puedo poner? Ya, bueno, he visto algo que, por ejemplo, un vehículo que me dice 13 mil dólares. Nadie cree que un vehículo nuevo vale 13 mil dólares. No sé cómo. Es una ofensa, pues. Es como un gancho. Entonces, y hay varios tipos de productos o gente que pone. Yo he visto en Marketplace gratis. Yo ni siquiera lo miro porque que me digan que un producto es gratis, nadie se lo cree ni ellos mismos. Entonces me parece que no es intelectual. ¿Ya? Otro contenido puede ser que tenga un sustento o una base en un estudio que se haya hecho. Por ejemplo, si yo voy a tirar un poco de contenido, voy a generar un contenido, lo voy a hacer llegar de medicamentos, por ejemplo, todo el mundo se apoya en la FDA, ¿verdad? Que es la de los Estados Unidos, la que hace estudios
de medicamentos y de alimentos que sean sanos, porque tenemos todos, sabemos de que si algo es exigido en los Estados Unidos, por default, es bueno y nosotros lo podemos conseguir, consumir, perdón. Entonces, eso es algo intelectual, que yo utilice asideros científicos, ¿verdad? Por ejemplo, la cura del este COVID no lo sacaron de inmediato. Y por ejemplo, yo recuerdo que estos son puros contenidos chuecos, pues que decían que en Colombia habían encontrado la cura y que no es que, o en Ecuador y la gente muriéndose. Eso no tiene nada, es una ofensa, ¿verdad? No tiene que ir en los contenidos que van para tratar de captar la atención de la persona, ¿verdad? Sensorial, ¿qué quiere decir? Que toque mis sentidos, porque a través de los sentidos yo llego a la parte emocional, ¿ya? Porque lo primero que yo visualizo son a través de mis sentidos, a través de mis ojos, yo puedo ver qué contenido me da satisfacción o ganas de querer consumir un producto, ¿verdad? Entonces, una vez entra por los ojos o por los oídos o por el gusto, digamos, por la boca, si fuera, entonces yo me genera una emoción y como somos seres emocionales y las redes sociales son bien humanas ahora, entonces va a tener un buen resultado. ¿Cómo hacer un contenido atractivo? Bueno, conociendo a la audiencia, digo, tomo el ejemplo de mujer embarazada, tomo el ejemplo de una niña de 14, 15 años con esto de la Barbie, tomo el ejemplo de un hombre que tiene un buen ingreso y le pongo un Mercedes-Benz, un BMW, un Audi, un Porsche, ¿ya? Para cada persona, para cada target, para buyer persona. Para cada buyer persona de mi compañía, yo insisto, ya lo definí, quién es el cliente ideal para mí y en base a esa definición de mi cliente ideal, yo tengo que generar los contenidos. ¿Ya? Déjenme un momento, quiero ver aquí en los chats quién, alguien está. Ok. Quiero ver participantes en la sala de espera. Todos en la reunión. Perfecto. Ok, sigamos entonces. Entonces, debo de conocer a mi audiencia, saber a quién le estoy hablando y saber de que yo soy creíble, que mi mensaje, mi contenido es creíble por las personas a quien yo le estoy hablando. Aquí podemos también tener en cuenta que para que sea atractivo, debemos de tomar en cuenta las tendencias. Está Google Trends, que es algo gratuito, y ahí podemos ver nosotros antes de generar un contenido, porque ese nos da métricas que son importantes para ver la manera de cómo nosotros vamos a llegar. Incluye la CTA, que es el Call to Action, hay que incluirlo, son los botones de acción que me redireccionan para un blog, que me redireccionan para mi fanpage, o de mi fanpage me redireccionan a la página web, o a cualquier red social o a cualquier, a un podcast, lo que sea, ¿no? Entonces, debemos de evitar los contenidos demasiado densos, sin imágenes intercaladas. O sea, ahora ya nadie está interesado en leer una página completa de puro texto. Si yo puedo decir lo de una página de texto en un pequeño reel o en un pequeño video, visualmente es más amistoso, menos tiempo y mayor experiencia de satisfacción que yo voy a tener. Y me lo va a explicar de mejor manera a que me obligue a mí a que yo lea. Ahora ya no estamos para eso. Ahora estamos para que me digan, como decíamos vulgarmente, que se lo den en la boquita, va aquí. Que coma. O sea, así tienen que ser los contenidos, ¿verdad? No abusar del logotipo. O sea, hay gente que mete aquí, mete acá, mete allá. ¿Por qué? Porque creen que con eso están haciendo branding. Y que branding, dijimos ayer,
es la construcción de la marca, es la construcción de la personalidad de mi marca. Entonces, pero abusan, ¿por qué? Porque saben, eso se llama un mercadeo, el vapuleo mental o el bombardeo mental. Se cree, o, bueno, tenía razón, ¿no? De que entre más yo meto mi logo, más se va a posicionar en la mente del consumidor. Pero eso ahora se llama marketing invasivo, me invade, hostiga. Ustedes, yo creo que todo el mundo odia las campañas políticas porque no hay momentito en que salgan. Entonces, ya uno, gracias a Dios, existe el control o el internet de las cosas que uno a través de su móvil puede cambiar el canal, depende de del smart que tenga, ¿no? Entonces, siempre la parte digital va adelante, entonces, esa parte, ¿no? Y lo otro es bien, es revisar bien los textos de todo el contenido. No hay peor cosa, por ejemplo, si usted ha identificado que su target o sus posibles, sus leads, sus clientes son médicos y usted empieza a poner unas cosas que nada que ver con cosas científicas, con información científica y además mal escritos, se fregó. No lo van a ver. Esos 3 o 5 segundos que tengo yo para convencer a mi cliente para que siga viendo mi contenido, no lo van a ver. Y lo que pasa es que ahora nosotros que estamos en el ecosistema digital o en el ciberespacio o los internautas, somos bien crueles y no perdonamos los errores. ¿Por qué? Porque tenemos muchas opciones. ¿Ya? Vayamos por último dentro de esto, ¿verdad? ¿A qué es un plan de contenidos? Vean, un plan de contenidos es un cuadro donde usted pone a dónde va a programa, por ejemplo, usted puede programar diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente o hasta por años. Hace un cuadro de todo lo que usted va a programar o va a publicar en redes sociales de acuerdo al estado que se encuentra en el momento histórico o en el momento de tiempo en que se encuentra. Por ejemplo, Super Selectos utiliza varios medios de comunicación para hacer llegar sus ofertas a sus clientes. Y si ustedes se fijan tanto en los periódicos digitales como los periódicos escritos y en sus redes sociales, en sus aplicaciones, en sus apps, el 13, 14 y 15 publican un montón de ofertas. El 27, 28, 29 y 30, dependiendo de cómo es los pagos o en qué día cae, igual me atolondran con un montón de información. ¿Por qué? Y ve usted el supermercado llenísimo. Y ve usted el tráfico en redes sociales haciendo pedidos, porque ahora nos hemos acostumbrado para eso, llenísimo. O sea, aprovechan, pues. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Semana Santa, híjole, todo el mundo, un montón de información, de licor, de comida, de playa, la gente de Airbnb, o sea, aprovechan esos espacios, ¿verdad? Entonces, aquí en el país tenemos tres grandes momentos históricos o tres grandes momentos dentro de la economía: Semana Santa, agosto y fin de año. Entonces, nosotros podemos programar para eso. Podemos programar para esos tres momentos. Por ejemplo, si yo vendo bloqueadores solares, obviamente mi mejor momento va a ser Semana Santa y agosto, si es que estoy geográficamente aquí en San Salvador, pero Semana Santa es de todos. Y ahí va el guaro, va la comida, y va todo, traje de baño y todo lo que ustedes quieran. Pero entonces nosotros vamos a subir ese tipo de contenido, ¿verdad? Entonces vamos a programarlo durante todo el año que en estas tres temporadas nosotros vamos a publicar. Por ejemplo, a fin de año, los pavos, ¿no? O sea, es exagerado, las piernas de pavo, de cerdo, y así sucesivamente. Entonces, eso es la programación de un plan de contenidos. O sea, ¿en qué fecha yo voy a subir o voy a compartir contenidos que sean importantes, informativos para ese momento? ¿Verdad? Entonces, vamos a definir qué cantidad de dinero vamos a utilizar,
cuáles y cómo van a ser publicados, los objetivos que perseguimos con las fechas de publicación o de lanzamiento de estas campañas. ¿Pregunta hasta este momento? No, perfecto. Vamos a pasar lista ahora, que ya después ya me lo pude sacar. Denme un momento, por favor. Voy a dejar de compartir temporalmente. ¿Están viendo este ahorita ustedes? No, licenciado. ¿No miran la? Ok. ¿No miran la pantalla que estoy viendo ahorita? No, Vemos los fundamentos de licenciado. Instagram Stories. Ok, perfecto. Denme un momento, por favor, entonces. Voy a ir a mi parte esta. Perfecto. Alejandra Yamilet. Presente. Ok. Alison Nicole. Alison Nicole. Ok. Amalia Lorena. Ana Georgina. Presente. Andrea Belén. Andrea Belén, Berenice Yamilet, Berenice, Presente. ok. Carlos Ricardo, Presente. ok. Carmen René, Carmen Torres, Daniel Mojica. Presente. Okay. Elena Martínez. Presente, presente. Gracias, Elenita. Elio Francisco López. Presente, profe. Gracias. Avi Elizabeth Abigail. Ok. Giselle Maricruz. Presente. Presente, licenciado. Okay. Elizabeth Abigail. Ah, ok. Ivette Noemí. Presente. Jaime Roberto. Acá presente. Perfecto. Luz Adriana. Aquí estoy, presente. Luz Adriana, ok. María Arriola. Marta María. ¿Oí? Marta María. Ok. Natalia Marcela. Paola Yesenia. Presente. Presente. Sí. Ok. Rosa Minta. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Sofía Abigail. Presente, licenciado. Gracias, Sofía. Xiomara Karina. Xiomara Karina. Ah, ok. Ya, sí. Jacqueline Ivette. Presente, presente. Gracias.
Jenny Lisette. Presente, licenciada. Ok, ahí estamos. Gracias. Xiomara Karina. Sí. ¿Qué pasó, Xiomara? Dígame. Sí, acá soy. Ok, perfecto. ¿Sí? Solo quería saber si me había escuchado, Lee. Ah, sí, está bien. Está bien, ya tengo acá. Perfecto. A mí no me mencionó. ¿A quién? Natalia. Déjenme ver. Wow, ya había cerrado ya. Permítanme un segundo. Permítanme, por favor, que lo cerré. Natalia, ¿qué es usted? Natalia Granadino. Sus dos nombres, por favor. Natalia Marcela Granadino Flores. Ah, cómo no, aquí está. Quiero ver. Natalia Marcela Granadino Flores. Sí, tenía, no lo había notado. Ok, excelente. Gracias. Sí, claro, para servirle. Bueno, estamos, pero quiero ver, quiero terminamos esto. Ya que es un plan de contenido, ya lo vimos. Entonces, en un segundo aquí. Continuemos rapidito. ¿Cómo es el marketing de contenidos para conformar una audiencia? El marketing de contenidos tiene el propósito de crear una oferta relevante, interesante, de interés para nosotros, para la audiencia de la marca y debe proporcionar información de utilidad. Tiene que ser educativa, tiene que instruir, tiene que culturizar, informar, dar ventaja, beneficios y todo esto. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo definimos, pero bueno, veamos esta parte. ¿Cómo definimos nuestra audiencia objetivo en 5 pasos? Uno, conocer mejor a los clientes que ya tienes, a los que yo tengo, ¿verdad? Conocerlos. Esto se llama inteligencia comercial, saber qué tienen, qué les gusta, qué me han comprado, cuándo me compraron, cada cuánto tiempo hacen sus compras y todo eso, ¿ya? Inteligencia comercial, así se llama. Luego identificar los puntos de dolor y las necesidades de tus clientes. Cuando decimos puntos de dolor, no es que estemos, ay, me duele aquí, o, no. Los puntos de dolor son las preocupaciones que yo tengo, las expectativas que yo tengo. Por ejemplo, una mujer soltera que gana muy bien, es profesional, tiene 2 hijos. ¿Cuál es el punto de dolor para ella? Que no tiene tiempo para dedicarle a sus hijos. Esas son las expectativas. Entonces, ¿qué debería yo de ofrecer como empresa para satisfacer esas necesidades? Podría decir, por ejemplo, yo le puedo tener un baby care, por ejemplo, un lugar donde lo puedan cuidar a los niños, o hacerle una propuesta de que lleve a sus niños en la escuela, o, por ejemplo, la gente de inteligencia comercial del colegio donde están sus niños en este momento, tener como algún tipo de actividades extracurriculares o tener personas que son profesionales para cuidar a sus niños, garantizarles pues que no les va a pasar nada en el kinder. Esos son puntos de dolor, ¿no? Las necesidades que yo como cliente tengo, ¿verdad? Profundizar en los detalles de tu audiencia objetivo, o sea, saber qué es lo que yo le puedo ofrecer a mi audiencia,
cuando tengo características específicas. Por ejemplo, en el buyer persona se define personas que ganan arriba de 5 mil dólares, por ejemplo. ¿Qué les podría interesar? Bueno, una excelente casa, tener viajes cada año, todas esas cosas que van con el lujo, porque alguien que gana 5 mil dólares mensuales es un montón. Igual yo puedo ir un poco más abajo para ver cuáles son los puntos de dolor que tienen las personas que tienen menos ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, tener unos apartamentos como los que antes existían, bueno, existe todavía, donde son óctuples pero bien bonitos, ¿no? No esos edificios de gran lujo, pues, sino que edificios, departamentos que sean de un nivel menor que esos, pero que satisfagan todas las necesidades. Esa es mi preocupación. O, por ejemplo, ¿qué preocupación puede tener alguien que tiene una montaña cerca de su casa y que tiene el miedo de que se le vaya a derrumbar? Entonces, yo le debería de ofrecer algún tipo de alternativa para que se cambie, y así cualquier tipo de producto que yo o servicio que yo debería de utilizar, ¿verdad? Practica la escucha social o escucha activa, también así se llama, es saber escuchar. Para eso son los community managers, por ejemplo, para estar escuchando o estar viendo las redes sociales, cuáles son los comentarios que están haciendo. Entonces, la escucha social es esa, saber medir, bueno, sí, las métricas de lo que están hablando de nuestra marca, ¿ya? Y lo otro es, obviamente, analizar la competencia, el benchmarking. O sea, hay que ver qué es lo que está haciendo la empresa, mi competidor, y si es mejor que yo. Por ejemplo, Pepsi Cola siempre está viendo qué hace Coca-Cola y ahí lo va emulando. Está haciendo, por ejemplo, pollo campestre en nuestro país. Mira lo que Pollo Campero hace. Entonces, eso es un benchmarking. O sea, comparar qué es lo que está haciendo la empresa y yo mejorarlo, no copiarlo y aplicarlo, sino ver qué está haciendo, mejorarlo para ganarle. Es un benchmarking. ¿Cómo hacemos? Esto es para definir nuestra audiencia objetivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacer para un análisis de las audiencias? Entonces, lo que tenemos que hacer, también les pongo 6 pasos, seleccionar una herramienta de análisis de audiencias. Hay gratuitas que me permiten, Google tiene varias de ellas. Tener claro qué preguntas quieres responder, o sea, porque hay unos comentarios que no me conviene entrar en un dime que te diré. Entonces, tener como una guía o instruir a las personas que están al frente de las comunidades. Mira, no te metas en estos líos. Si sale un tipo de pregunta, por favor, trasciéndelo, pásalo. Escalonarlo se llama. Esto no lo vas a responder tú, tienes que pasarlo al gerente o a quien sea, para saber, tener claro qué preguntas queremos responder y de qué manera las vamos a responder. Decide en qué criterio basar la creación de tu audiencia, o sea, tener los suficientes elementos de juicio para saber a quién me voy a dirigir con mis contenidos. Como digo, no es lo mismo dirigirme a alguien que va a comprar ¿qué? Un vehículo, se me ocurre. O, perdón por el ejemplo, pero el licor no debería tocarlo aquí, pero es el que más se me facilita. O sea, yo me puedo equivocar mandando un mensaje de alguien que consume cerveza cuando le estoy mandando un mensaje de whisky, pues, por ejemplo. Me equivoco totalmente. Entonces, yo debería de tener suficientes criterios como para, o por ejemplo, ¿a qué puedo ofrecerle a alguien que tiene un nivel de ingreso que me permite ofrecerle estos apartamentos de lujo que están ahí por la Gran Vía y todos esos? O sea, no debo de equivocarme. Tengo que tener claros los criterios del tipo de contenido, o sea, claros los criterios que definen a mi cliente o a mi target para que yo pueda generar contenidos que vayan orientados y que no me los vayan a rechazar, que vayan orientados y que vayan informativos. Generar un informe de la audiencia, ver cuál es la respuesta que han tenido. Ya ahí, como les digo, Google Analytics, Google Trends, Google Shopping y varios, tableros de Google. O sea, ahí están suficientes elementos que yo puedo hacer de análisis para poder generar contenidos que sean atractivos y que vayan orientados directamente al target al cual yo quiero llegar. Entonces, utilizar los datos para responder a tu pregunta inicial.
lo que les decía, inteligencia comercial, ver qué es lo que me están hablando para que yo pueda responder a las preguntas y obviamente comprender mejor a nuestros clientes actuales, no dejarlos que se los come el león, como les dije yo, como otras compañías acostumbran. Entonces, entenderlos y no dejar de mandarles información. Porque, por ejemplo, en una casa comercial, si alguien viene y me compra una lavadora, la Curazao, entonces yo veo tener información de cuándo termina de pagar la lavadora, inmediatamente empieza a mandarle el nuevo modelo de la lavadora, o les mando una secadora, o les mando una cocina, porque ya sé que va a tener capacidad y que me va a liberar espacio. ¿De acuerdo? Entonces, es por ahora, nos vamos a quedar en esta parte, ¿verdad? Y después vamos a seguir viendo algo que nos va a interesar, que es esto que es súper, súper interesante en cuanto a los contenidos. Vamos a ver la otra clase mañana, qué es un contenido auténtico y qué es un contenido producido, ¿verdad? Aquí están los textos y lo vamos a ver mañana, ¿de acuerdo? Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, entonces. Perfecto, entonces Perdón. nos vemos entonces mañana. Mañana nos vemos. Estén muy bien. Chao. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.